Como un hito clínico para el hospital de Purranque, fueron calificadas dos cirugías que nunca se habían efectuado en los pabellones de ese recinto asistencial. Lo anterior responde al proceso de adecuación del establecimiento como de mediana complejidad. Se realizó una fístula arteriovenosa realizada por el cirujano jefe del área de vascular y además una colecistectomía laparoscópica. Los equipos fueron prestados por el hospital base, el equipo grande, la laparoscopía, una torre, la laparoscopía, todos los insumos, equipamiento, todo eso fue coordinado, o sea, hubo una buena coordinación a nivel de red para realizar esas cirugías acá. El día de hoy las dos salieron bien, las pacientes se hospitalizaron el día anterior, hubo buena coordinación y el equipo está muy contento con el resultado. Nosotros no puedo desmerecer que el equipo de Purranque ya venía trabajando hace harto tiempo en red y con algunas licitaciones, venían trabajando con cirugía de hernia, sobre todo lo que se está operando, y también varices. Técnicamente para nosotros como cirujanos es una cirugía que también requiere harta experiencia quirúrgica, pero es cirugía más que nada de superficie. Y en ese contexto, los chicos de Purranque ya estaban súper acostumbrados al tipo de paciente y cómo era la dinámica y todo. Pero el hecho de generar dos nuevas cirugías significó que todo el personal de Purranque tuvo que estar muy pendiente, estaban todos muy motivados por aprender qué eran las cosas nuevas, cuál es en el fondo lo que se les viene. Junto con ir potenciando el servicio clínico del hospital, el proyecto busca descongestionar progresivamente el hospital de Osorno y así resolverle algunas listas de espera en Purranque. Yo creo que con esto queda de manifiesto que este proyecto, que partió en la idea de la directora del Hospital de Purranque, Alexandra, y el jefe del servicio de cirugía del Hospital de Osorno, Claudio Heine, llega a buen puerto. En el Hospital de Purranque se pueden desarrollar cirugías de mayor complejidad sin ningún inconveniente. Existe recurso humano y recurso técnico para hacerlo. Y la idea de fondo es a futuro traer todos los pacientes que se pueden operar por cirugía ambulatoria, especialmente los pacientes GES, para poder resolver toda la lista de espera y darle mayor prioridad a estos pacientes. Entre las cirugías desarrolladas, una intervención para que un paciente de 70 años se pueda dializar. La segunda operación fue a una paciente con cálculos en la vesícula. Ambas se efectuaron con éxito y se pudieron desarrollar debido a una estrecha colaboración entre autoridades de salud, profesionales médicos, funcionarios y la dirección del hospital.